días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 12 de la Comisión del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual pido a nuestra secretaria técnico, a nuestra secretaria, tome lista de asistencia y verificación de quórum. Por favor, regidora Mireya, adelante. Hasta que no haya quórum. Con su permiso, ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Justificó su inasistencia. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Julián Arlet Marian Alvarado. Justifico inasistencia. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. También justificó su inasistencia. Ciudadana Rosa Adriana Valera. De igual manera tiene justificada su inasistencia. 5 de 9. Habiendo quórum y siendo las 11:53 del día de hoy, se da por iniciada esta sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, siendo las 11:53 de la mañana. Para lo cual pido que lea el orden del día a nuestro secretario como punto número 2. Adelante, licenciada. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se autorice el proyecto Tepa Crece para la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos en la convocatoria emitida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior por la cantidad hasta de 2 millones de pesos con una participación del gobierno del estado del 70% y 30% el municipio de Tepatitlán de Morelos. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Le pido que, si están de acuerdo, les pido que si están de acuerdo con el orden del día, se sirvan levantar su mano. Queda aprobado. Le pido que pase al punto número 3, secretario, por favor. Punto número 3, solicitud del licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se autorice el proyecto Tepa Crece para la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos en la convocatoria emitida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior por la cantidad hasta de 2 millones de pesos con una participación del gobierno del estado del 70% y el 30%. El municipio de Tepatitlán de Morelos. ¿Es cuánto? Agradezco, secretario. Tenemos como invitado en esta comisión a nuestro director de promoción económica, licenciado Óscar Eduardo Lomelí, para el cual les pido que levanten su mano para que nos dé la información completa de lo que trata esta convocatoria y este programa. Si están de acuerdo en que darle el uso de la voz, les pido que sirvan levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado Óscar Eduardo Lomelí. Gracias, regidora presidenta de la comisión. Nada más comentarles, para participar en este proyecto que se llama Jalisco Crece, lo que nos pide el gobierno del estado es un acta de cabildo donde se aprueba el proyecto con el que se va a participar y por ende la participación del municipio. En el proyecto que les tuve a bien hacer llegar, se va a participar por tres áreas, lo que es la adquisición de equipo de reparto, como lo es motocicletas, equipo de terminales punto de venta, que son las pantallas con la caja registradora y lector de código de barras, y
También se va a participar por equipos de cómputo, que son tres, más o menos tres vertientes. Dependiendo, lo hicimos nosotros por ahí unas cotizaciones previas para ver más o menos por cuánto podemos participar. Y con 2 millones de pesos que se pudieran pedir, de estos, si nos vamos al 70-30, son 1.400.000 por parte del gobierno del estado y 600.000 del municipio, alcanzamos a beneficiar a 105 comercios o 105 personas en este municipio, que es lo que estamos solicitando nosotros en el proyecto, donde se describe los tiempos administrativos, los tiempos en caso de salir beneficiados para la adquisición del bien, posterior a esto, pues se tendría que hacer unas reglas de operación para que el ciudadano tepatitlense pueda participar y adquirir el bien que pues, se pudiera comprar, ¿no? Entonces, es nada más lo que estoy solicitando el día de hoy, la autorización de este proyecto para nosotros el día viernes poderlo subir a la plataforma de gobierno del estado, que es lo único, ya es el último requisito que nos falta a nosotros ya para completar el expediente y mandarlo. De acuerdo. Compartirles a la ciudadanía y a nuestros compañeros de regidores de esta comisión, como bien lo tuvimos, valorar este proyecto en el cual estamos incitando e invitando a la ciudadanía, a los comerciantes que participen en esta convocatoria. Este proyecto se crea con el interés de reactivar el comercio local, de fortalecer el servicio que están aportando e incitar también a la formalidad de los comercios. Por eso va a haber el apoyo de motocicletas, computador, equipos de cómputo y los registros de punto de venta, ¿verdad? Bien, aquí es invitarles a que estén pendientes en nuestra página del municipio a esta convocatoria. En generalidad, pues, lo que dice el proyecto es lo que nos pide por gobierno del estado de cómo vamos a hacer esta ejecución de este recurso donde está aportando el gobierno del estado un 70%, ya lo comentó nuestro compañero Oscar, y un 30% el municipio para beneficiar a 105 comerciantes locales. Pues bien, las generalidades pues es apoyar el proyecto y el registro en esta comisión. Para lo cual les pregunto a nuestros compañeros ediles si tienen alguna duda o alguna participación en esta invitación a votar este proyecto. Adelante, regidora Susana Jaime Mercado. Muchas gracias, compañera regidora. Para que me quede claro, el procedimiento es primero. Se está solicitando por parte del área de promoción económica poder acceder al programa con el proyecto TEPA Crece, con las características que ya nos mencionaste y con lo que ya pude leer anteriormente del proyecto. Entonces, primero, estamos sujetos a que se nos autorice participar. Queremos que sea por un monto de 2 millones de pesos, de los cuales el 70% pondría el gobierno del estado, el 30% el municipio de Tepatitlán. ¿Sí está contemplada esa partida para estar en el proyecto? Sí, el tesorero en su momento cuando hablamos con él, dice que sí hay de dónde poder jalar el recurso, de algunas participaciones que pudieran llegarnos a nosotros, puede hacer el apartado del recurso, pero que sí se puede contemplar. Y bueno, nada más hacer la connotación, sí, solo sí, quedamos registrados. Claramente lo acaba de puntualizar usted. O sea, vamos a registrarnos y sí quedamos aprobados para participar. Entonces, se jala el recurso, el cual, sentándonos con el tesorero, dice que no vería ningún problema para la asignación del recurso. Y sí es importante que lo tengamos aprobado para poder dar esa ejecución. Otra de las cosas también es que nosotros podemos participar por los 2 millones, pero todavía falta que el gobierno del estado me diga, ¿sabes qué? Doy 1 millón. A eso precisamente voy. Así yo es. Pues aplaudo el entusiasmo de la regidora, pero yo creo que primero es el 1, luego el 2 y luego el 3. Esperemos que nos puedan autorizar la participación por esa cantidad, pero sí es menor. Entonces ya en una segunda etapa, ahora sí, nos vamos a poner a discutir las reglas de operación y los cómos para que las personas puedan acceder a ello. Así primero, es. Pues
Esperemos que así sea como lo pedimos y llenar todos los requisitos y en tiempo y forma. Yo sé que usted lo está haciendo, gracias. Gracias. Así es, y puntualizar, ellos no dan hasta 2,000,000 pesos, no más. Entonces, vamos a tirarle a que se den los 2,000,000 pesos si es favorable la respuesta, entonces en eso nos basaríamos, como bien lo aclaró usted. ¿Alguna otra aportación de algún otro compañero, regidor? ¿No? Bien, entonces pasamos a la aprobación del punto número 3. ¿Me permites el tema? Entonces, primero, pediría su autorización a la solicitud que nos hace el director de promoción económica y solicito se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en la convocatoria emitida por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco Crece Comercio Interior por la cantidad de hasta 2,000,000 pesos con una participación del gobierno del estado del 70% y el municipio con una aportación del 30%. Si están de acuerdo, este primer punto, votarlo a favor, les pido si quieren levantar su mano, por favor. Queda aprobado. Siguiente punto. Dicho programa consiste en la reactivación del municipio de Tepatitlán de Morelos a través de la entrega de equipo de cómputo, equipo de reparto y terminales punto de venta para comercios, micro y pequeñas empresas. Esto es lo que nos pide que quede claro en el proyecto, por lo cual pido que se vote dicho punto, que es el segundo. ¿Están de acuerdo? Le pido, se sirva levantar su mano. Adelante. ¿Es el mismo, no? Sí, con su permiso, presidente. Yo considero que es en el mismo punto, nada más con los agregados, así es, y con una sola votación. Perfecto. Porque entonces queda agregado el es el mismo punto, punto en el, pues así está el punto 3 del orden regidora. Del día. Perfecto. Y aquí en el, ok, lo quiero hacer por puntos porque lo teníamos así redactado. El tercero entonces quedaría, asimismo se autorice el proyecto TEPA Crece con el fin de participar en citada convocatoria. Pues todo va junto con pegado, ¿no? Sí. Todo va junto. Lo que pasa es que lo agregó. Ok, entonces lo vamos a aprobar. Ay, mi arete. Bien, lo vamos a hacer en un solo punto, solo agregaríamos al que acabamos de votar, asimismo se autorice el proyecto TEPA Crece con el fin de participar en la citada convocatoria. Tiene que dar la redacción completa donde usamos el proyecto TEPA Crece. Les pido que se sirvan levantar su mano para que se agregue esa redacción. Gracias. Es el mismo punto, Yoli, no te confundas. Está bien. Mira, nosotros aprobamos un orden del día y nos debemos de apegar a él. Y efectivamente lo que propones, la propuesta debe salir la votación de esa manera, no estarlo desglosando, aunque sea lo mismo. No sé qué, cuál sea el afán de dividir cada párrafo. De acuerdo. Pasamos al punto entonces número 4. Adelante, secretaria. Punto número 4, puntos varios. Yo tengo adelante. Uno. Como presidenta de la comisión del área de turismo, yo tengo una pregunta, a ver si usted tiene del conocimiento respecto de cómo se llaman las guías turísticas, los postes que están en las esquinas del centro que anuncian el museo para acá, que acaban de renovarse, el ayuntamiento lo hizo, se utilizó algún recurso para eso, ¿de qué forma fueron rehabilitadas? ¿Me puede decir, tenemos por favor? Un consejo municipal de turismo, el cual se instaló al inicio de la administración, donde participan hoteleros, restauranteros, bares y comercios. En este consejo, si se aprobó por mismo consejo, pagarlo entre ellos, el municipio no erogó nada.
El licenciado Abraham Flores les pidió su apoyo porque no tenemos una partida en el presupuesto de turismo. De hecho, partidas, si recordamos, cuando aprobamos el presupuesto, tenía 400 mil pesos, de los cuales una cuarta parte se va al pago de la renta, otra parte se va al pago la reina, bueno, 4,000 mensuales de las reinas, el apoyo que se le da. Otra parte se va a comunicación social para impresiones de, como el folleto donde sale la reina, uh-huh, lonas, que luego comunicación social, de hecho se asignó los 100,000 pesos a comunicación social para que haga esa difusión, pero no se aplicó de ese recurso para la señalética que nos está comentando. Entonces se apoyó por medio del consejo y los integrantes de él, hoteleros y restauranteros sobre todo. Sí, ¿por qué se lo comento? Porque me llama la atención que es sobre si efectivamente están reparados, rehabilitados y le inyectaron recursos como Consejo de Turismo del municipio. Me llama la atención que esa señalética tenga, por ejemplo, para allá está el museo, para acá está la plaza principal, qué sé yo, pero me llama mucho la atención que esté promoviendo negocios particulares. O sea, ¿ese criterio fue aprobado dentro del consejo? Así es, porque precisamente ellos lo pagaron. Sí, pero es sobre algo que el ayuntamiento ya pagó en su momento, como la postería o fue… Efectivamente, exacto, se rehabilitó la estructura porque ya estaba dañada y descuidada por 6 años, bueno, 8 digamos. Eso pusieron hace 9 años. Entonces, desde se deterioraron y se dejaron ahí, más no se le dio mantenimiento. Bueno, entonces, la reactivación, la información fue lo que se cambió, el mantenimiento de la estructura y la información actualizada. Entonces, nada más confírmeme de su propia voz que sí aprobó el Consejo de Turismo que haya promoción de empresas particulares en esos señalamientos municipales. No es que haya promoción, es que lo patrocinaron, o sea, se gestionó el recurso así. Sí, y así quedó el acuerdo en el Consejo. El Consejo dijo sí, adelante. Eso es lo que quiero que me confirme. Se les pidió participar para jalar ese recurso y con ello nosotros brindar la oportunidad de la difusión de sus negocios, así es. Dígame sí o no. Así es, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, si no hay otra duda, le pido a nuestro secretario que pase al siguiente punto. Siguiente punto, punto número 5, clausura. Siendo las 12:09 del día de hoy, se da por clausurada esta reunión. Agradezco su participación. Buen día.